mucho tiempo esperando a aquel cuyo destino era salvarnos. Gaia profetizó la liberación. Fantasma de Esparta. No he venido para ayudaros a ti y a tu especie. No seas tan ingenuo, Kratos. Tu camino te ha guiado hasta mí. Necesitas mi ayuda. No necesito nada de ti, Tera. Si no me liberas, entonces compartirás mi destino. Morirás aquí, conmigo. Libérame. Libérame y mi poder será tuyo. Sin él, ambos seguiremos siendo prisioneros de nuestros tormentos. La batalla contra Escila había afectado a los cimientos del reino de Poseidón. Atlantis se hundía. Pero eso no le importaba al fantasma de Esparta. ¡Atenea! ¡Me has mentido! ¡Los dioses me han mentido! Mi hermano está vivo. ¡Él vive! ¡Atenea! No permitas que la ira te ciegue, Kratos. Desconoces muchas cosas. Ten cuidado. Intentarán detenerte. ¡No! Mantente firme, Dominus. Hemos vencido. Mantente firme. ¿Qué ha pasado aquí? Nos hemos enfurecido. A los dioses han mandado un mensaje a los que desafiaron su gloria. Pero nosotros sobrevivimos. No nos han perdonado. ¿Quién es ella? La hija. Un mensaje para el fantasma de Esparta. Asesino de Ares, ahora el destructor de Atlantis. Deberías tener cuidado, espartano. La destrucción del reino de Poseidón no sentará bien en el Olimpo. No me importan los dioses. ¿Y aún así caminas a su lado? Yo no pedí ocupar el trono de Ares. Se te ha concedido el honor de caminar entre los dioses, y aún así tú escupes sobre él. ¡Que los dioses se queden su honor! Solo quiero encontrar a mi hermano. Ah, sí, el otro.
seguro que fracasas, nunca encontrarás al otro. Y para empezar con tu destrucción, has hundido el único camino hacia tu salvación. Esto es lo que te espera al final de tu viaje. No sin encontrar antes a Deimos. Sé sensato, hijo, y márchate ahora. No busques los dominios oscuros de la muerte. Ha ha!